Good. Sorry. Okay. I use the computer because I need to sew better because in the cell phone it is smaller, but in that computer the mic is broke. Mm-hmm. No funciona. Ah, mm-hmm. No, it's not working. It's not working. Mm-hmm. And doesn't have camera. Oh, doesn't have mm-hmm. camera. Okay, don't worry. Don't worry. I just was making sure that because I see two Karinas, Karina Elizabeth and Karina Elizabeth. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. Uh-huh. So let's see. Yeah. Who else is here? Karina Sarai Molina. How are you, Sarai? Very good. Good Very evening. Good. Good evening. You are new in this class, Sarai? No. No? No, no. Oh, no, no. Dolores Sarai, no. Right. Yes, I'm sorry. Dolores Sarai. Yeah, because I only saw on the screen Sarai, and I was like, who is Sarai? Two Karinas. Okay. So how was your day, guys? Tired. Okay. So much meeting. Oh, okay. And you, let me see, Claudia, how was your day at work? Claudia, are you there? No? Okay. Bien, antes de empezar, chicos, vamos a dar el nombre de la persona que se va a quedar los 10 minutos después de la jornada, ¿verdad? Veamos. Recuerden que la asistencia es bien importante, que se mantengan conectados y conectadas de 8 a 10 de la noche, y para aquellos que se van a quedar después, hasta las 10:10, ¿verdad? Es un requisito indispensable para que puedan terminar el curso satisfactoriamente. Recordarles también que al momento de ingresar aquí al sitio de Zoom, a las video conferences, tienen que tener su nombre completo. Yo veo que la mayoría ya lo tiene el nombre completo, pero hay algunos que solo me han escrito un nombre y un apellido, ¿verdad? Y pues, por cuestiones de que llevamos un registro, se les pide que escriban su nombre completo, ¿verdad? Veamos, ahora es miércoles 7 de julio. Me le toca a Alfonso Antonio. ¿No está Alfonso Antonio por acá? Tal vez se incorpora en unos momentos, porque sé que muchos vienen de trabajar, ¿verdad? Ya salen hasta bien tarde. Ayer miraba una compañera ahí en cámara que venía en transporte y ha de ser bien yuca salir bien noche así de trabajo, ¿verdad? Venir en los microbuses, venir ahí. Ha de ser bien pesado, pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, al igual que acá, ¿verdad? Ustedes esmeren, perseveren, que al final van a tener su diploma que los acredite, que han aprendido las unidades que vamos a cubrir en este nivel, pero eso sí, hay que echarle ganas, ¿verdad? Hay que echarle ganas porque una cosa es tener un papel, pero otra cosa es lo que nos llevamos en la mente, ¿verdad? Que es lo que sería lo más importante. Así es que yo, como sí, les repito, al terminar las clases, yo voy a estar enviando, ¿verdad? Videos, tutoriales, por si algo no quedó claro. Porque sé que a veces nos da pena, ¿verdad? Preguntarle a la teacher, mire, teacher, fíjese que no entendí tal cosa, ¿verdad?
pero ustedes no tengan pena. Pena es robar, digamos. Eso es pena. Pero preguntarle a la teacher, teacher, fíjese que no me quedó clara esta palabra o esta forma de oración, ¿me podría dar un ejemplo? Yo con mucho gusto se lo doy, ¿verdad? Incluso si sienten que estoy hablando muy rápido, teacher, please, can you speak slowly, ¿verdad? En inglés. Okay, yo lo hago más despacio, vamos a tratar de hacer énfasis en puntos, ¿verdad? Que yo considere que sean ahí, que se nos puedan escapar. Y bien, pues como les repito, la persona que se queda ahora esa noche sería Alfonso Cabrera. Bien, good evening, it's 8 p.m. We are going to start right now the class. I'm going to pass the attendance list. Alfonso is not here, right? Maybe he can come later. Tal vez se nos incorpora de otro momento. Ana Yancy Rivas de Rodríguez. Yes, right? Ana Yancy. Present, teacher. Okay. Carmen Lisette Hernández. Carmen. No está Carmen todavía. Bien. César Heriberto. César. Present. Oh, ok. Claudia Lorena. Claudia. Present. Ok. Danis Adalberto. Present. Ok. Daisy Zelaya. Daisy Elizabeth, right? Daisy Elizabeth Zelaya. Ajá. Very good, Daisy. Your microphone doesn't work. No working. Problem. Oh. It's the problem. Okay, you have problems. Don't worry. Don't worry. Daisy. Dolores Saraí. Present. Present. Okay. Eduardo Ernesto. Eduardo. Not here. Okay. Edwin Daniel. Present, teacher. Fidel Coreas. No. Charlie Alfredo Palma. Charlie? No. Karina Elizabeth. Present. Katia Margarita. Katia? Not here. Lourdes. Present, teacher. Luis Armando. Present, teacher. Nelson Iván. Present, teacher. Oscar Fernando. Oscar Fernando. No. Okay. Susana Carolina. Susi. No ha venido Susi todavía. Okay. Ok, tenemos por el momento 8 ausentes. Antes de iniciar, quisiera escuchar así comentarios, ¿verdad? Comentarios sobre las clases. ¿Sienten que vamos muy rápido? ¿Sienten que necesitamos más ejemplos? No sé, necesito un feedback de ustedes. ¿It's okay? It's okay, teacher. Yes, okay. Teacher, it's okay. It's okay. Easy or difficult? Or so-so? Yesterday, yes, is difficult for me, but with other example that you say in the video that you share in the WhatsApp group, I help me. Okay, very good. That is the idea. Always, I will send you a video in the chat for you to continue practicing, okay? Any other comment, idea? In my case, is explain
day and day for a practice? The practice. Yeah. Is easy or difficult? Or so-so? Mirror. Mm-hmm. So-so. Yeah. Okay. Another comment, Luis? Tal vez sí, si tiene algún material que nos pueda compartir al final de la clase para reforzar un poco. Ajá. Luis, ¿no está usted en el grupo? Me parece que no he visto su número ahí, fíjese. ¿O ya ingresó al grupo de WhatsApp? ¿Cómo no? Ahí sí, está. El primer día. Sí, el primer día. Ok, ya de ahí todos están, ¿verdad? Ok. Creo que sí. Ok. Cualquier inconveniente que se les presente previo a la clase, por allí lo pueden notificar, ¿verdad? Ahí están los compañeros de soporte técnico o está incluso mi persona para que nos hagan saber si se les ha presentado algún inconveniente al momento de ingresar a la plataforma, ¿ok? So, we are going to start. Let me share my screen. Oh, by the way, remember. Always. Siempre tienen que entrar a la plataforma, a la plataforma donde está todo tipo de material. A diario se les sube una pregunta, ¿verdad? En el forum para que ustedes puedan participar ahí. Por ejemplo, la pregunta que se subió el día de, con relación a la clase de ayer, era, what do you understand by manufacturing process? ¿Qué es un manufacturing process? En sus propias palabras. Y ahí ustedes digitan su respuesta, pues, y ese es un, esa es una forma de evaluación. Esa es una forma para ver que se está comprendiendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Okay. So, you can check the platform every day, todos los días, okay. So, how to use imperatives. That is the topic for tonight. How to use imperatives. All right? But before we start the class, we are going to check if the what clauses is understood. Antes de empezar la clase, ¿verdad? Vamos a tener acá una pequeña actividad que nos va a indicar si se terminó de comprender lo que eran las what clauses. So, in this activity, Danis, can you help me reading this instruction, please? Okay. In group, create a conversation in which you use these three times. What clauses? Mm-hmm. Continue. When you finish, practice it. Mm-hmm. Continue. Then the teacher selects some member of the group to role play the conversation in front of the whole class. Okay, whole class. Okay, very good. So, very good. Grupos. Okay. Grupos. Yeah. Vamos a hacer una conversation. Conversation con what clauses. What clauses, lo que vimos ayer, ¿verdad? Vamos a incluir ahí por lo menos, ¿cuántas veces dice la indicación? Three times. Yes, three times. Mm-hmm. When you finish, you practice with your group, when you finish. And then, when you finish, the teacher selects some members of the group to role play the conversation. Después la teacher selecciona algunos miembros del grupo para que hagan la conversation en frente de todos acá, ¿verdad? Okay, so we are going to open the breakout rooms. Voy a tratar de mezclarlos. Ahora no van a quedar con los mismos. Vamos a ver. Four. Hmm. Or you choose the room. Ustedes van a elegir el room ahí. Go ahead. Teacher, can you screenshot for the activity?
please. Yes. One, two, three, four. Mm-hmm. You can join. Yes. Ustedes van a seleccionar el grupo ahora. Lo voy a dejar que ustedes seleccionen ahí por afinidad. Perfect. The word is here is the screen. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Did you take the screenshot, Lourdes? Yes, teacher, thank you. Okay. Join the rooms. Únanse a los rooms ahí. A cualquiera que se quieran unir, únanse. Nelson? Okay. Let's see. Perdonen, pero no sé cómo llegué. Yo lo mandé. Es que no había ingresado, no había ingresado en ningún aula. Entonces, sí. Ajá, lo ingresé acá. Y gracias, teacher. Okay. Teacher, the activities in the student book. No, this is a starter. This is an activity that is not in the student's book. This conversation, you invent the conversation. You invent. Aquí entre todos pueden dar ideas, ¿verdad? Entre todos pueden dar ideas para formar una pequeña conversación, no tan larga, sino que algo corta. Que incluye por lo menos tres frases en las que usen el what clauses, como los ejemplos dados el día de ayer. Okay, you can turn on your mics, pueden encender sus micrófonos y ahorita como es momento de interactuar, ¿verdad? Aquí, el grupo es reducido, todos pueden tener su micrófono encendido para que puedan dar su opinión, ¿ok? Okay. Thank you. Importante es la familia y bueno, y los demás comienzan a dar su vida. Try in English. I mean. The most es que important... no cuesta. Yes, no. Bye. Yo sé que cuesta. Que habemos eso... principiantes de lo que se llama bien principiantes. No. Ya lo he escuchado hablar y hablan bien. Lo que pasa es que yo siento que pero... hay pena. Hay timidez. No, es que... No, hay un problema. Dice que no, a veces... yo en mi caso no tengo pena. Yo digamos, sí sé palabritas. Pero ya cuando, digamos, muchas palabras juntas, ya no. Ajá, ahí sí ya me cuesta. Eso le iba a decir. Hay un problema como de comprensión, porque no todas las palabras las entendemos. Entonces nos quedamos como...
Ah, Armando, okay. En nuestra mente. Ok, bye. Te voy a dar aquí por un eso tips. A veces cuando nos pregunten en un momentito no como, ¿qué quiere decirme? No, sí, le voy a dar un tips. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo inglés, okay, me sucedía lo mismo. Incluso yo me ponía a pensar, va uno lo que piensa, ¿cómo voy a hacer cuando aprenda inglés? ¿Será que tengo que traducir todo de español a inglés y después todo lo de inglés a español? Y así me imaginaba yo, ¿verdad? Entonces, pero no, un día alguien me dijo, mírame, lo que te conviene es que de un solo penses la palabra en inglés, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo digo, hello, good afternoon, de un solo me imagino, ¿verdad? El good afternoon, y ya sé que es buenas tardes, ¿no? No tengo que estar diciendo, hola, buenas tardes, no, no es necesario traducirlo. Pero, ¿cómo puedo quitarme eso de la mente? Bueno, pues, viendo más videos en inglés, ¿verdad? Yo igual, si todos ustedes están en el grupo ahí, en el chat, yo les voy a seguir mandando videos, tras videos, pero sí, véanlo, porque les va a servir bastante. Vean videos con subtítulos en inglés, eso les va a ayudar bastante para que vayan agarrando vocabulario y vayan formulando oraciones más largas, como nos comentaba el compañero César, ¿verdad? Ajá, de eso se trata, de escuchar de lo que me entra al cerebro, ¿verdad? De eso se trata, para que después uno pueda, ¿verdad?, expresarlo. Y por eso, en estos espacios hay que tratar de hablar, ¿verdad? Yo sé, me cuesta, pero que lo voy a decir lento, los compañeros van a pensar que lento hablo, ¿verdad? Esos son los pensamientos a veces, pero no piensen eso, porque aquí todos estamos aprendiendo, pues, todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, no tengan pena de que, ay, se va a burlar de mí, que ya sea, ¿por qué no? O sea, ahorita todos estamos aprendiendo, pues, ajá, y como les dije, si tienen alguna duda, algún comentario, pues, háganmelo saber, que yo con gusto les apoyo, ¿ok? Okay, let's start. Okay. Well, guys, I'm going to stay here. The conversation maybe start with. Hello, Eduardo. Hello, Eduardo. Are you there? Hello. Yeah. How are you? Fine, thank you. Okay. ¿Cómo estamos, Eduardo? Ayer no se me conectó, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, ahí estuvo. Eduardo Ernesto. Pero lo que pasa es que ahora lo llamé y no estaba conectado. Ah, no, tempranito no estaba todavía, ¿no? ¿No había llegado de trabajo? No, estaba cenando, no había terminado de cenar. Ah, ya. Me imagino que le toca bien pesado. Sí, a veces toca salir tarde, pero ahí estamos. Okay. So we are in an activity right now. Let me assign you to another group, okay? Okay. We are working in a conversation about what closes. Okay, the conversation is on the book. And no, it's not on the book. This is a free activity just to see how you can invent. Okay? Okay. All right. Digamos, como llegaríamos los tres, me imagino, porque ya somos tres. Okay. Y podríamos decir que yo necesito unas vacaciones, no sé, algo más o menos.
donde usáramos el what you need. Sí, va, ok. Dame. No se opinen y hacen. ¿Cómo? Recuérdense que es una. ¿Una? Sería una sola conversación de los tres, digamos. Comenzáramos con el saludo, me imagino. Okay, guys, my recommendation is to hurry up. We only have 2 more minutes or 1 minute and we finish this activity, okay? So okay. Try to do it as quickly as possible. Okay, bueno, no sé quién quiere empezar. What you need? For me, what you need for me? Como decir, ¿qué más necesitas de mí? Algo así creo que sería. What you need for me? What do you mean for me? No, what you need? What you need for me? Ajá. Guys, Karina, está yeah. Correcto, está correcto la forma en como le está diciendo el compañero Luis. What do you need? Ah. What do you need? What do you need? O están haciendo ya el what close de un solo, porque si es pregunta, what do you need from me? ¿Qué necesitas de mí? O what you need from me is, y ahí es en el complemento. Hay que hacer la diferencia ahí, no sé si es una pregunta la que está elaborando. Suena como pregunta. ¿Cuál es la idea? What is the main idea? Okay, the conversation start, okay, dice, good morning, what you looking for, and the customer, I'm looking for a new dress for my graduation, what you want, I want a black long dress, okay, I will help you for it. Thank you. I have 2 options for you. I prefer this. Entonces, la última pregunta que queríamos hacer era como que, como, ¿qué más necesita? O con qué pagar, ¿verdad? O con qué puedes pagar, ajá. O con efectivo, con tarjeta, Bitcoin. Con Bitcoin. Okay. Con Bitcoin. Okay. Vaya, hasta unos memes han sacado, ¿verdad? Usted, ay, no, qué terrible. Vaya, la pregunta sería entonces, do you need anything else? Do you need anything else? ¿Necesita algo más? Do you need anything else? ¿Necesita algo más? Uh-huh. Así sería. Okay. We are about to start, guys. So hurry up. Okay. Thank you. Hi, Alfonso. Alfonso Cabrera, oyente. Alfonso. Hello. Hello, Miss. Ay, ¿qué me le había pasado a usted? Ayer no por se pudo aquí conectar. Estamos. Ah, ok. Pero está todo bien. Está bien de salud y de todo. Miss. Ah, okay. Es que tenía que él le comentaba a los muchachos de inglés corporativo que iba a tener un proyecto para este módulo y no lo iba a tomar. El problema es que no lo quería tomar porque la hora de la noche, ahorita sí se me está haciendo bien complicado. Pero entonces, ya platicó con ellos.
Me dijeron de que voy a tomar el descanso hasta la próxima. Ajá. Ok. Entonces. Sí, bueno, yo le recomiendo pues que sí, que terminemos. Acuérdese que ya ahorita ya es miércoles, mire, ya solo nos faltan, ¿qué? 15, 16, 17, 17 clases, ya mire, y se acaba el módulo, o sea. Ya falta menos. Sí, lo que le quería comentar es que, para serle sincero, me va a ver más activo, pero sería, creo, de lunes en adelante, porque el proyecto que tengo ahorita lo finalizo esta semana. Ah, ok. Entonces, bueno. Inclusive, con temor a equivocarme, van a haber momentos, puede ser, no sé, hoy, mañana, el viernes, por así decirlo, en el que probablemente va a haber que ni siquiera me salgo de la clase, pero es porque quizás ya me perdí de ese mundo. Bueno, entonces pero nomás sí, es de notificarle entonces a los encargados, ¿verdad? Del grupo ahí en el chat. Y bueno, con que ellos lo sepan y ya nos lo hizo saber, pues ya no vamos a estar ahí, ¿verdad? Tan preocupados. Pero sí, nos gustaría que terminara el curso, ¿verdad? ¿Eh? Sí, al igual que todos los demás. De hecho, eso hablábamos al inicio, que es importante, pues acuérdense que ahora hablar un segundo idioma es súper fundamental. Se le abren muchas puertas aún. Sí, es correcto. Como le digo, el proyecto en el que estoy ahorita, que requiere bastante tiempecito y esfuerzo, de esta semana no pasa. En esta semana lo finalizo. Ah, entonces, okay. A partir del lunes ya estaría prácticamente al 100%. Ok, está bien. Don't worry. Thank you. Okay. So, al final, Alfonso, usted es el afortunado de quedarse conmigo los 10 minutos, oiga. No se me vaya a retirar. Ah, para el día de hoy, ¿hoy tocan los 10 minutos? Sí, ahora le tocan los 10 minutos. Ah, qué chévere. Ah. Okay, ok, perfecto. Ahí estaré pendiente. Ok, thank you. So, let's see, Eduardo. Eduardo and one classmate from your group. Let's replay your conversation. Okay, actually, because of the time, we make a similar conversation of page 11, actually. Uh-huh. With some changes. Okay. But I don't know who's gonna be with me. You choose. Well, tell me the names and I say who is the lucky one. Let me see who was with me. Okay, Edwin. Edwin. Him. Okay, yeah. Edwin, go ahead. Hey, teacher. Hello. Hello. Go ahead, start. Okay. Edward, do you know what you need to have a new idea? That's a good point. I guess that what I will do is to have a quality item for this idea. What do you mean? What I'm telling you is that product that I'm thinking has to be the best to have a good profit. Because of the competence, I get it. Yeah, you know, I know a friend that has a milk factory. What my friend did was actually get milk from another country. It sounds great. And at the same time, we contribute to these people. That's right. Thanks. Okay, very good. Very good. Thank you. Let's see. Ana Yancy and... Anayansi and let me see. Anayansi, who was your group? ¿Quién fue su grupo, Anayansi? Con Karina, Don Luis. Ajá. Ok. Y no me fijé quién más. Ok. Do you want to participate, Anayansi? Perdón. Do you want to participate? ¿Quiere participar? Okay. Okay. Leyéndola junto con Luis Armando. Okay. Okay, go ahead. Give me a second. I need water. Okay. What are you looking for?
Thank you, Sam. Sorry, I need clean water. Okay, start one more time, please. Number one. Yeah. What are you looking for? I look for a new dress for my graduation. What do you want? I want a black long dress. I have two options for you. I prefer this one. What do you need sometime more? No, thank you. Okay. Okay, very good. Very good. Thank you. Beautiful. Very beautiful. Thank you, guys. Thank you. All right. Sorry, teacher. Sorry. So this was the what closest. Today, we have another conversation. I'm going to give you a tip. Voy a dar un tip. La idea de estas conversations, en primer lugar, ¿verdad? Es para que estemos conscientes de la pronunciation. La idea central de las conversations siempre está en las letritas que están en bold, en negro, ¿verdad? Hay unas letritas más resaltadas que otras. Entonces, ahí está la main idea, la idea principal. Entonces, el tema, si se fijaron, al inicio, el tema era imperatives, ¿verdad? Imperatives. ¿Okay? Entonces, ahorita, con la conversation, nos vamos adentrando a lo que es el tema. The recommendation is that you pay attention to the pronunciation and then you practice and practice. Tienen que practicar hasta que lo agarren fluido. Por ejemplo, yo puedo empezar. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Núñez and I'm going to explain what you must do in the production line. ¿Sí? Llevo un ritmo slow, lento, porque es la primera vez que lo leo. Entonces, pero si yo vengo y vuelvo y repito lo mismo, hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Núñez and I'm going to explain what you must do in the production line. ¿Eh? Poco a poco, con perseverancia, lo que hablábamos al inicio, lo van a lograr, agarrar la fluidez. Y si en esas conversations ustedes encuentran algún vocabulario, de hecho ya vamos a poner un vocabulario después de esto, tienen que memorizarlo, tratar de memorizarlo y asociar para que más adelante, si esa palabrita, digamos, alguien no sabe qué significa plant en español, ¿verdad? Pero ahorita vemos la conversation, dice plant, ok, lo busco, planta, ok. Puede ser que mañana la palabra plant me vuelva a aparecer en otra conversation. ¿Y qué va a pasar? Oh, esa palabra ya la vi, ya la sé, significa planta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de las conversations, ¿sí? Y es la idea del practice. Así es que les invito, ¿verdad? Aquí lo hacemos grupal, ahorita lo vamos a hacer de una manera diferente a la que la hemos estado haciendo los días anteriores. Pero sí, me gustaría que todos participen, ¿va? Te puedo comentar cómo lo vamos a hacer esta vez. The teacher reads first. Yo lo voy a leer todo, ¿verdad? Ustedes solo ahí, ¿verdad? Pay attention. And after that, después de eso, todos los caballeros van a ser Mr. Roland, o sea, la segunda persona de la conversation. Y todas las ladies vamos a hacer el rol de Mrs. Núñez, la señora Núñez, ¿ok? Porque esa conversation es entre Mrs. Núñez y Mr. Roland, ¿ok? So, is clear? ¿Se entiende cómo vamos a hacer esta vez la dinámica? Yes. Okay. Okay, so, right now, pay attention, concentrate. I'm going to read the conversation slowly. La voy a leer despacio para que, ahí, ¿verdad? Si hay algo que no sé. No se comprende, pues ahí ustedes lo agarran y lo anotan, right? So I start. Hello, Mr. Roland.
Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Mrs. Se lee Mrs. Eso, miren, está abreviado. Quiere decir señora. Mrs. Mrs. Okay? Mrs. Mrs. Nunez. Where do we start? First. No, no se lee. Ojo con esto. No se lee first. Hay muchos que cuando estamos empezando, ¿verdad? Aprender, decimos first. Pero ahora es cuando podemos ir mejorando esos aspectos en relación a la pronunciation. No es first, es first. Como si fuera casi como una semi-e. First. Okay? First. First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meets the specifications in this chart. Third, ahí es lo mismo, miren que el first, no se dice third. Se dice third, okay? Third, place the defective chocolate in this funnel, okay? Finally, fill in a report, no es report, es report, at the end of the day about the defective pieces. Okay, so that is a conversation. Now we are going to practice it together, the whole class, toda la clase. Necesito que todas las chicas, todas las señoras, todas las señoritas, ladies, encendamos el mic. Y también cuando terminemos de leer nuestra parte donde dice Mrs. Núñez, apaguemos el mic. Luego empiezan los caballeros, donde dice Mr. Roland. Leen eso, cuando lo terminen de leer, apagan el mic, luego volvemos nosotras, leemos el otro párrafo y de ahí apagamos. Al culminar, hacemos el switch. Después empiezan los caballeros y después nosotras, ¿ok? So, let's do this. Are you ready? ¿Estamos listas? ¿Y listas? Yes. Ok. Yes. So, yes. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. One, two, three. Hello. Hello, Mr. Today is the first day at the plant. My name is I am going to explain what you must do in the production line. Very good. Turn off the mics. Apaguemos los micrófonos, ladies. Gentlemen, Mr. Roland. Caballeros, vamos con Mr. Roland. One, two, three. Nice to meet you, Mrs. Núñez. Where do we start? First. Ladies, you. One, two, three, go. First, you are in fear of stopping the conveyor belt. Please push this red button of the conveyor a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure it meets the specifications in this chart. Finally, in a report at the end of the day about the defective
end of the day about the defective piece. Okay, very good, very good. Pieces, thank you. All right, now we switch. Ladies, turn off the mics. Apaguemos el micrófono ahorita, ladies, que van los caballeros. Okay, let's see. Gentlemen, one, two, three. Hello, Mr. Roland. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plane. My name is Miss Nguyen. I'm going to explain what you must do in the production line. Okay, thank you. Turn off the mics. Ladies, one, two, three. Nice to meet you. Thank you. Turn off the mics. Gentlemen, one, two, tienen que decirlo así, va lineal, que se escuche una sola voz. One, two, three, go. First, you are in Please, place the detective chocolate in the finally, filling a report at the end of the day about the detective Very good. Turn off the mics, please. Apagamos los micrófonos. Very good. You see? Practice makes the teacher. La práctica lo va a volver los maestros. Okay? So let's see, here I have some vocabulary for you. If you want, you can take a screenshot or you decide if you take notes. Ustedes deciden si le toman el screenshot o lo anotan, ¿verdad? Okay, vocabulary from the conversation. Tenemos la primera palabra, must. Model of obligation. Model of obligation. Esto es como un verbo, verb, pero es un verbo modal. Denota obligación. In charge, to be part of an action, to be part of an action. Push, to apply force on something with the hand. Push, okay, push, okay, push. Push. Grab. Yes, bottom, push, I push, yeah. I push. Okay. Este sería, en español nosotros decimos, va, hey, push, ese botón, puchalo, ese va a decir, puchalo, puchalo. Sí, así decimos, ¿va? Pero yeah. Ya ven que es como decimos, es calichada, pero no, la palabra correcta es push, ok, push, ¿qué significa? Y es como empujar. Ajá, es empujar. Ah, ok. Es empujar, push, ajá, empujar. Ahí dice, to apply force on something with the hand. Aplicar fuerza a algo con la mano, push. Igual en las puertas, yo creo que han visto que dicen, hay unas que dicen pull, que significa, ¿cómo se dice esto? Jalar. Alar. Yes, that one. And push. Empujar. Okay, so those are the words. Alar. The other one is, grab. Grab. Look, this is my cell phone. I grab. Grab. Take coger with the hand. Take with the hand something. Agarrar algo, ¿verdad? Algo con la mano. Tongs. Tongs. I have it here for you. Instrument to hold things. That in Spanish is pinzas. Okay, pinzas, tongs. Chart. Chart is a diagram, picture, or graph. Funnel, tube, or pipe. That in Spanish is embudo. Embudo, okay? Embudo.
Let's see, defective. That is in bad conditions. Okay? So this is the vocabulary of the conversation. You can have it, can memorize it, and if you use it in your workplace, it's great. Now, guys, we are going to have this activity, this activity about the conversation, okay? About the conversation. I'm going to send you again to the breakout rooms, and you are going to answer these three questions. But this time, the breakout rooms are with, I mean, are with some people, not too full. Some people, three people per group, okay? So take a screenshot, and you are going to work on this activity right now, okay? Okay. Excelita, vení, mi mamá. Excelita, vení. Okay, you can join the groups. Pueden ingresar a los grupos. Nelson and Alfonso, are you there? Eduardo, Karina, Cesar Heriberto y Alfonso. Okay, guys, you're going to work together. Please, let's work. Don't be shy. Question. Okay, yes, is the page 13. 13. Yeah. Yes. Got it. Okay. Okay, I think we can practice the conversation. Okay. Or read together. I don't know. Yo leería la conversación anterior porque no la ah, o sea, yes. No estuve al inicio de la clase. Ajá. We read again, okay? If you want, okay. I start and you read the rest. Okay. Hello, Mr. Roland. Today is your first date. Ah, no. Okay. Sorry, you start because it's more, ¿cómo sería? Es este, ¿cuáles son algunas de las responsabilidades de Roland? Dijimos, ¿verdad? Ajá, vaya. Teacher. Yes, tell me. Second question. Yes. Is he push red button first? Second, responsibility. Yeah, responsibilities. Read a pair of stones. I know. Is read this chart on chocolate or read this chart and check every pies?
every piece. Let's see. First, you are in charge of stopping the conveyor belt. No, the thing here is that you say Roland is in charge of stopping the conveyor belt. First is that is my responsibility. And the second quest. The second question. Yeah. Uh-huh. What are some of the responsibilities? Number one, the answer is Mr. Roland. And let's see, what are some of Mr. Roland's responsibilities? Here you have it. Mr. Roland, you're going to write full sentence. Por eso venía la confusión. Porque en la segunda, él tiene dos cosas diferentes que hacer. Dice, grab a pair of stones and pick every piece of chocolate and read this chart and check every page. ¿Cuál sería? Sería, si lo queremos dejar de manera general, podrían solo poner, you are in charge of stopping the conveyor belt. Va, ¿qué incluye ser el conveyor belt? Incluye pues que tiene que estar puchando, tiene que estar pushing. The red button, grabbing a pair of tongs, picking every piece of chocolate, reading the chart, checking every piece, placing the defective chocolate, and filling in a report. Basically, the responsibilities are this, the bold letters. Las letras que están en negrita serían las responsabilidades de él, ¿verdad? Solo que, como vamos a iniciar directamente con el verbo, no vamos a poner push, push this red button, grab a pair of tongs. Vamos a conjugar, con el ING lo conjugarían. Pushing red button. Red button. Grabbing. Pushing red button. Grabbing a pair of tongs. Y así sucesivamente. Y la tercera pregunta, es con relación a su lugar de trabajo, o sea, de ustedes. ¿Qué maquinaria o de qué están a cargo ustedes? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Okay, teacher, thanks. You're welcome. Printer, the other. Printer, a computer, faxes, bueno, no sé si en inglés es así. Faxes. In English is the same, faxes. Si yo quiero decir fax, digamos que tenemos fax. Faxes. Okay. Fax. And telephone. Yes, faxes. I'm sorry, I was mute. Okay. Faxes and telephone. Teacher, my question is my employee word cajas, digamos. No, maquinaria tendría que ser solo como computadora, ¿verdad? Trabajo en un área de costura. Pero en mi lugar donde yo estoy no está maquinaria de costura, sino que está supervisor. Más que todo la bodega donde está lo último, lo que confeccionan la la maquinaria. Pero ¿usted está a cargo de qué? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuidar las máquinas? Auditor de calidad. No. Auditor de calidad. ¿Auditor sería usted? Auditor las prendas que ya vienen terminadas de la planta de donde hay máquinas. Digamos, lo único que tengo de maquinaria de trabajo se podría poner la computadora. Tiene computadora.
¿Sí? Ok. Entonces, sí, puede poner computer. ¿Faxes? ¿Quién usa faxes? ¿Usa faxes usted? No, ligera, correo nada más. Correo, ok. Entonces está a cargo de una computadora y de la maquinaria, se podría decir. No. No, solamente está pendiente de que no falte nada. No, es que soy auditor final, pero yo reviso las prendas que vienen terminadas de adentro de la planta. Digamos, soy auditor final de piezas. Pero mi herramienta de trabajo, tengo una computadora. Ok, entonces tiene una computadora. Ok, you're going to say, I have a computer. My equipment is a computer. My equipment is a computer. Mi equipo es una computadora. Okay. And I am a final, así final, como se escucha. Auditor. Final auditor. I check everything. Así póngale de manera general para que no le vaya, digamos, a, para que abarque todo, pues. Okay. Lo que usted me acaba de explicar. I check everything. Está a cargo de todo ahí, ¿verdad? De la maquinaria y de todo. Ok, you finish. Yes, teacher. Yes, right. We finish. Ok, so get ready because we are going to close the rooms. Okay, we finished, right? Let's see. Here we have this. Guys, can you hear me? Yes, teacher. Yes. Okay. I hear you. I hear you. Okay, wait. All right. Here, then we have the conversation, right? This is something like a question. Let's see. Lourdes, can you give me the answer for number one? Of course. The answer is the responsible is Mr. Roland. Okay, thank you. Then it's number two. Okay. Wait. Okay. This one. Uh-huh. Okay. This the song responsibilities of Mr. Roland. First, push the red button. Second, grab. Don't pick every place or chocolate. Yes. And read this chair and check every page and there place the detective or detective chocolate and defective chocolate and finally fill in a report. Okay, very good. Thank you. Thank you. Okay. Eduardo, can you give me the answer for number three? Sure. Let me see. About the conversation, what kind of machinery is there in your workplace? Let me see. What machinery do you use? For example, do you use computer? Do you use a
maybe, well, yes, computers basically, but. Oh, it's personal or about yes. the conversation? No, ah, this is about you. Sorry. No, I use basically computers and also, well, that's it, just computers. Okay, computers. Thank you very much. Yeah. Now, guys, we are here in the middle of the class. Before I continue, let me pass the attendance list. Let's see, Alfonso Antonio Cabrera. Alfonso? Present, okay. Ana Yancy? Yes. Yes. Carmen Lisette. César Heriberto. César Heriberto. Not here. Claudia Lorena. Present. Danis Alberto. Present. Daisy Elizabeth. Daisy? Not here. Daisy, not here. Dolores Araí. Present. Eduardo Ernesto. Present. Edwin Daniel. Present. Teacher. Yes. Daisy Elizabeth estaba levantando la mano, creo que tiene problemas con el audio. Oh, I'm sorry, I didn't see you. Okay, thank you, yes, sorry. Sorry, okay. Daisy Zelaya. Fidel Correa's not here, Yarly not here, Karina? Karina not I'm here. Sure. Not here, okay, yeah. Karina not here. I know, you're here. Yeah. Okay, Katia is not here, Lourdes? Yes, teacher, yes. I'm present. Thank you, Luis Armando. Present. Nelson. Nelson. Present, teacher. Oscar. Susana. Susana. Present. Hear me? I don't know if this is what? Okay, thank you. Thank you. Okay, so we continue. This is the topic. Imperatives. Imperatives, guys. Gemma. Teacher, a mí no me mencionó, pero aquí estoy. What's your name? Sorry. Boy. What is I your boy. Name? Flor Gomez, teacher. Flor, oh, Flor de Maria Gomez. Okay. Thank you. Thank you and welcome. Igual, sí me mencionó, pero estoy teniendo problemas, pero aquí estoy igual. What's your name, sir? Oscar. César. César. Yes, I say César. César Heriberto. Okay. So, let's continue, guys. This is the topic. El topic de hoy es imperatives. Si más bien me recuerdo, ayer o anterior parece que alguien mencionaba imperatives, ¿verdad? Entonces, acá tenemos ya ese sueño hecho realidad de los imperatives. they are verbs used to give orders. ¿Qué es un imperative? Es un verbo que nosotros usamos para dar una orden, directamente el verbo. They usually go at the beginning of the sentence and have no subject before them. Miren, van al inicio de la oración. Siempre, siempre van a ir al inicio de la oración y no tienen un sujeto antes de ello. ¿Verdad? Okay, so we have the verb and the complement. No subject. The verb and the complement. Okay? They start the sentence. Ellos empiezan la oración. It can be any verb that expresses something you want someone to do for you. Puede ser cualquier verbo que exprese algo que ustedes quieren que alguien más haga por ustedes. Es una orden. Examples. Make sure. Okay. Make sure.
do, pass, move, shut, open, close, find, complete, practice, etc. Okay? So these are examples. Imagine, I say, make sure that you do the homework. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Asegúrese de hacer la tarea. No lo vean como una orden, sino que veanlo como una sugerencia. The teacher doesn't give orders, okay? So, make sure that you study English. Asegúrense de que estudien inglés, okay? Do your homework. Haz tu tarea. Pass. Cerra la puerta, mamá. Pass the course. Pass the course. Pasen el curso. Cerrar la puerta, me dijeron. Cerrar la puerta sería close the door. Close the door. Cierra la puerta, ¿ok? Open the door. Open the door. Abra la puerta. Find the mistakes. Encuentra los errores, ¿ok? And then you have these verbs at the beginning of the sentence. Siempre van a ir al inicio de la oración. All right. Okay. Examples in complete sentences. Tenemos los ejemplos en oraciones completas. Use imperatives to give an order, to give a... Yes, Karina? Teacher, what is the meaning shot? Shot. Oh, this one, shoot. Shot. It's it's like close. Close. Okay, you know, you have close. You have close. Close es el que comúnmente conocemos, ¿verdad? Ese es el más formal. ¿Qué? Más formal. Ah, shot sería como un poquito más informal. Yo creo que no se le viene algo a la mente. Yo no lo voy a decir. Yes. Ok. So, entonces, siempre es cerrar, ¿verdad? Cerrar. Solo que este es un poquito más informal. Ok. Ya veo que lo que están pensando. Ya les pude leer los pensamientos. Ok. So, use imperatives to give an order, give instructions, or to make invitations. Imperatives don't have a subject, lo que les decía, no tienen un sujeto, sino que directamente van ellos al inicio. Example, ahí tienen las oraciones. Miren, vamos a pedirle a Danis que me ayude a leerla, la primera y la segunda. Ok. Example, number one, read this chair and check every piece. Okay, two. Fill in a report about report about the detective base. Pieces. Thank you. Edwin, number three and number four. Okay, teacher. Unplug the score and connect the blue one. And number four, verify the oil level. Okay, thank you. Let's see, Anayansi. Anayansi, can you read the other examples? Las que están abajo del cuadrito. La number four. Five. Here. Abajo del cuadrito están. No lo veo. Practice with a partner. Here. Don't turn right. And the other one? Don't not come late. To class. Okay. So, thank you, Anayansi. Si se fijan, esos son ejemplos negativos, ¿verdad? We have positive and negative examples. If you have a negative example, you say don't. Don't say doesn't. Doesn't, no. It's don't.
Para los negativos es don't, únicamente. No se vale decir not. No se vale, no existe. Tampoco se vale decir en este caso de los imperativos el doesn't. Doesn't do that. Por querer decir no hagas eso. Sino que solamente se dice don't do that. No hagas eso. Porque no hay sujeto, ¿verdad? Ajá, porque no hay sujeto. Entonces se va directo con el don't. ¿Ok? Ok. Your turn, guys. In your notebooks, this time is individual. ¿Sabes? Individual. I'm going to give you 2 or 3 minutes and write down 4 sentences using imperatives. 2 sentences affirmative and 2 sentences negative. ¿Ok? 2 and 2. Ok, yes, 2 and 2. Okay. Go ahead in your notebooks. Okay. Esta vez individual, ahí en sus cuadernos. Y después yo les pido participación. Ok. Okay. Yes. Finish. Dennis, can you give me your 1 example in negative and 1 example in affirmative? Okay. Mm-hmm. Yes, tell me. Move the car. Move the car. Yes. Another one. Open your mind. Open your mind. Okay. The other one. A negative. Sorry. Say it again. Negative. Negative. Don't practice. Soccer. Mm-hmm. Don't practice soccer. Don't practice soccer. Mm-hmm. Very good. And the other one? Don't open the window. Don't open the window. Very good. Yep. Thank you. Thank you, Dennis. Thank you. Good examples. Anybody else who wants to share their examples just to see if they are correct or incorrect? Me, teacher. Tell me. Don't eat fast food so often. Okay. Don't turn on the light. Yes. Hear me when I talk to you. Mm-hmm. And open the window. Very good. Thank you, Lourdes. They are correct. Karina, Elizabeth. Okay, complete all the questions in your notebook. Second, practice English every day. Mm-hmm.
And the negative, don't open the door. And don't move my computer from here. Very good. Very good. Mm. Thank you. Very good examples. Anybody else who wants to share their examples? One more participation. Una participación más para ver si se ha completado. Okay, go ahead. Positive is open the door. Mm-hmm. Open the window. Okay. And negative is I don't can use computer. Mm-hmm. And I don't, no sé cómo decir, no hago ejercicios. Okay. No. I don't exercise every day. Vaya, pero en este caso, le voy a hacer una observación. En este caso, estamos hablando que los imperatives son órdenes, ¿verdad? Órdenes que estamos dando. Una orden, una sugerencia, una indicación que se le está dando a alguien, ¿sí? Entonces, las primeras dos, las afirmativas, las tiene buenas. Pero las negativas, veo que me le está poniendo un subject adelante del don't, lo cual es incorrecto. Entonces, lo correcto sería don't exercise. No hagas ejercicio, ¿ok? Don't exercise. Solo así, don't exercise. No hagas ejercicio. Usted está diciendo a alguien más, don't exercise, ¿ok? No hagas ejercicio. Okay. Uh-huh. Okay. Y la otra me dijo, ¿cuál era? Para que la corrijamos ahí. La negativa. I don't can use a computer. Ok. Ahí sería nomás, don't use the computer. No uses la computadora. Don't use the computer. Okay, teacher, thanks. Uh-huh. Okay, no problem. So, do you have any question, guys, so far? No questions? No. No questions, okay. I have something. Okay. I have something to show you today. I don't know if you check the student's book. No sé si está revisando el student's book, ¿verdad? Ahí tenemos, a veces se nos presentan links de YouTube, lo que les decía ayer, se les presentan links de otras páginas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a utilizar un link que se sugirió en el libro y pues lo vamos a proyectar para aquellos que no lo pudieron ver o lo vieron todos. ¿Cuál link? No, teacher. Uh-huh. ¿El link? ¿No lo vieron? No, teacher, sorry. ¿Number no. page? No. Sí. Era este. Sí. Wait. This one. Process that removes unwanted material. These are steps of manufacturing. Seguimos platicando del manufacturing, ¿verdad? En este caso, okay, tenemos unos pasos para que se realice el manufacturing. Esto es como vocabulario, ¿verdad? Ok, a process that removes unwanted materials. Un proceso que remueve materiales innecesarios, right? I'm going to ask for some volunteers to help me reading. Let's see, Lourdes, can you read the step there? The use of pressure or force to shape a material. Okay, very good. The next one, let's see. Luis. The stage of production with which components are put together into an end product. Okay, very good. The next one, Eduardo. Process by which a material is introduced into a mold while it is liquid and allowed by solidify, I don't know, mm-hmm, in the shape of the mold. Very good. The next one, Karina. Any process that changes the properties, mm-hmm, properties, mm-hmm, of material using heat, chemicals, or mechanical forces. Very good.
Thank you. And let's see. Flor de María, can you read this one? Any final trimming done to the surface of a product to make the product more attractive to a consumer. Very good. And the last one, let's see. Let me see. Nelson, can you read this one? Making sure the finished product is built to a specification. Okay, very good. Now, guys, tell me, here we have the question. Here we have the question. Let me see. The question is, after reading this material, talk about what you understand and give your opinion on how this is related with your company and workplace. We are talking about manufacturing process. The question is, what is the process that you follow in your company to get good quality? ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen en sus puestos de trabajo para tener, o sea, un trabajo calidad? Por ejemplo, let's see, teachers, ¿cuál es el proceso que los teachers hacen? Okay. Teachers, they prepare the classes, they read the books, then they prepare the objectives, they prepare the attendance list, teachers prepare the materials, then the teachers are supervised by the boss, and that is the quality process. It's an example, es un ejemplo, okay? Lo que hacen los teachers, los maestros. Okay. So in your case, you can tell me, teacher, I am the manager, and I have a process. I receive this, blah, 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 okay? You tell me. You can write it in your notebooks, and then I'm going to ask you. I'm going to give you 2 minutes to think about that. 2 minutitos para que piensen en ese proceso de calidad que ustedes siguen para dar un buen servicio. Okay. You finished? One more minute. Ah, okay. Okay, go ahead. Yeah. Yeah.
finish. Okay, you finished, Dennis. You told me. Yeah, I don't. Okay, tell me, what do you have for your quality service in your company? What do you do? Okay, in my case, I belong to the department of OEM. Mm-hmm. OEM is review data or KPIs. Mm-hmm. KPI of costs, financing, production, the human resource, or analyzing every day, hour and hour, or data of final month, mm-hmm, on the last year, the last 2 years. Probably. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Elizabeth Zelaya, what can you tell me? In my world, I check the report. Mm-hmm. Use them. I check the email. I check the pieces. Mm-hmm. Only that. Very good. Interesting. Thank you so much. And let's see, Claudia. Claudia, are you here? Karina wants to participate. Okay, go ahead, Claudia, and then Karina. Claudia. In my work, I need to manage the resource and the appropriate personal or person. Mm-hmm. Control of expenses. I need computer to check to email. Okay. Only. You need computers to check. Okay, thank you so much. Karina. Okay, I work in an import department. Mm-hmm. I check all the important documents like a purchase order, flame. I have a good communication with the provider. I make some reports about import operation, and I send emails about the import information to the stores. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. So the activity was clear. Thank you. Okay. Now we have the last activity, the last two activities, I guess. Yes, the last two activities, and it's going to be in groups again. Vamos a trabajar en pequeños grupos nuevamente. This is the first one. Complete this in pairs, okay? Number five. You have it in the student's book. Esto está en el student's book. Ahí lo pueden ver también, o le sacan el screenshot a esto, ¿verdad? Solo que acá el screenshot les va a salir con esas tres palabritas que les puse ahí como vocabulario. Tenemos look at the diagram and how this chocolate product is made. Vamos a ver ahí el diagrama, ¿verdad? Y cómo ese producto de chocolate se hace. Label each step in order. Vamos a poner en orden esos pasos que están ahí, ¿verdad? En grupo lo vamos a discutir. Y después vamos a dar las respuestas correctas. Abajito, como pueden ver, tenemos un recuadro. Ahí es donde ustedes lo van a poner en orden, ¿verdad? Separate, yeah, the rows, y así, ¿verdad? Pero sugiero yo que para que no se vayan a confundir, primero
los pueden enumerar. Por ejemplo, si yo considero que check es el number one, aquí a la par le pongo un uno, ¿verdad? O en el cuaderno escribo number one, check. Number two, separate. Number three, mix. ¿Okay? Okay. Y después, abajo, en las oraciones, yo hago ¿cómo le diría? Y voy a bajar... Match. Voy a bajar la información a la parte de abajo. ¿Ok? Perfect. So that is the first activity. Esa es la primera actividad. Then... in the same groups, siempre en los mismos grupitos, create a conversation using imperatives to give, in order to give instructions to manufacture a product. Van a hacer una conversación como que si una persona es el jefe y el otro es el empleado, ¿verdad? Llega el jefe y le dice, bueno, necesito que haga esto, 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 el otro. Son imperativos, ¿ok? Y después vamos a pedir la participación de algunas parejas para que nos demuestren a todos lo que prepararon. Is that clear? This is clear. Okay, very good. Very good. So I'm going to send you to the breakout rooms. If you consider that you want to take the screenshot, you can do it. Okay. So let's see. Let's see, let's see. I'm going to leave the same groups. Join the breakout rooms, please. Nelson y Alfonso. Vale, vamos a ver aquí a Karina que está, pero que no habla, chicos, porque ella tiene conectado dos dispositivos. Me comentaba que no le funciona el audio en uno, entonces por ende conecta al otro. Ups, se nos fue el otro caballero. Ok, Alfonso, I'm going to send you to another breakout room. Lo voy a mandar para otro breakout room para que no se me quede solito, entonces. Vamos a ver, Alfonso, solamente me le da aceptar ahí. Vamos a mandar para el room 3. Brown. Ese sería mezclar, ¿verdad? Sí, cabal mixer, literalmente. Ajá, mixer. Tengo una duda con Brown. Ground es tierra. Nice. What is the correct meaning of ground? I don't know how to say it. Dry. In this case, it's dry because you're talking about candy, chocolate. Repeat that. Your meaning about? Dry. 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 Suelo, ¿verdad? Tierra. No, de secar, ajá. No, dry, ajá. Estamos hablando del chocolate, tierra, pero... ¿verdad? Estamos hablando del proceso del chocolate. The cocoa beans, separate, check, label, assemble, form, mix, ground. Ground, wheat, for sample, global, check, separate. Teacher, assemble, así se pronuncia. Assemble. Okay, you have the order there, right? Separate is number one. What is it number two? Separate number one. Number two is mix. Mix, no, yes. No, sorry. Yes, it's mix. Yes, it's correct.
write mix in the number two. Mix, okay. Mix, okay. Ah, ya lo está escribiendo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Te hace magia. Vamos aprendiendo. Hace magia, magic. Uh-huh. De cocoa beans. You can do magic. In power. De cocoa beans in powder. Power or powder? Yes, powder. Like that. Powder. Uh-huh. Okay. Mm. What is the number three? Brown. Uh-huh. Brown. 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 Yeah. The powder meal is simple pass, pass package. Brown. Check, teacher. Mm-hmm. What is the other one? What is the other one after brown? ¿Alguna idea? Check. Bien. No. Veamos. The powder milk with milk. Power with milk. What about mix again? Mix. Mix. Ah, podemos mix? Usar lo mismo. Se uh-huh. puede repetir. Sí, siempre y cuando tenga lógica. Sentido. Ajá. Okay. Assemble. It is. What is the next the one? Uh-huh. Packers. Assemble. Yes. Assemble. Assemble. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, okay. That is the one. A simple past mm-hmm. is form. Mm-hmm. That's it. Form. Yes. You are intelligent, guys. Ah. You are intelligent. What about form? Oh no, form. Form is already. No, ya tienen form, ¿verdad? Sí, arriba está form. Label the pocket. Label the pocket. Label. Sería como que marque, ¿verdad? El paquete, marque el paquete. Ticket, como etiqueta. Ajá. Etiqueta. Quality in quality control. Check. Check the check. Quality in the quality control. Uh-huh. Check. Check. Very good. Check. Very good. Very good. So continue with the other one. No, you have the other activity. Remember that you need to make a conversation. One is the boss and the other one is the employee and give orders. Van a dar las órdenes. Yeah? Yes. Okay, go ahead. No, porque se falta una, ajá. Uh-huh. O sea,
What do you miss? Ah, ya llegó. Ya llegó la teacher. Okay, teacher, tell me. We have a question. Uh-huh. On the first exercise, we have 7 options. Separate, check, label, assemble, form, mix, and ground. Uh-huh. But there are 8 sentences. Okay. Tell me, can you share your screen with me about what you have? Or tell me the answers that you have. Okay, we thought, well, the first one is separate the raw materials to get only the best cocoa beans. Yes, it's correct. The second one, ground all the ingredients to make at the chocolate table. No, that is mix. No? That is mix. 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 Then the third one is ground. Ground the cocoa beans into the, but why ground? Well, okay, ground, okay. Mm-hmm. The next one we thought about. You can repeat mix 2 times. Mix can be repeatable, yes. Okay, we have mixed the powder with milk. Mm-hmm. What is the other assemble, right? Claudia, uh-huh. Assemble the chocolate package to finish. Uh-huh. Form a simple papel. Uh-huh. Label the package. Uh-huh. And the last one was check. Quality. Check. Perfect. There you go. Yeah. Ya lo tienen todo ahí. So let's make the conversation. One is the person who gives orders and the other one receives the orders. Okay? And Nelson is gonna give us the orders. Okay, Nelson is going to be in charge. He's the boss. The big boss. Okay, let's work. Okay, sure, thank you. Let me see. Okay. Pues creemos que sí, pero nos falta uno. Ah, okay. Okay, ¿cómo vamos en el orden? En el orden de las palabras. ¿Hay repetition o no? About what? Es que son 7 pasos. Ajá. Pueden repetir mix, la palabra mix se le puede repetir twice, 2 veces. Uh-huh. ¿Cómo lo tienen ahorita? Para ver cómo va. Vaya, está separate. Uh-huh. Este es el primero. Uh-huh. Luego hemos puesto ground. Uh-huh. Ahí luego lo dejamos en blanco. Ahí tenemos mix, separate, number 2, mix. El third. Ah, no es ground. Ground. Uh-huh. No. 4, mix. Ahí se le repite el mix. Ajá, mix. Uh-huh. Then assemble. Ah, pues en el. Sí. Assemble. Después form. Uh-huh. Next. Form. Label. Label. Check. Ah, label. Label. Uh-huh. Y check. Uh-huh. Check. Yes. Very después good. En uno nos habíamos equivocado. Okay. Thanks, so that is now create the conversation. Maybe Elizabeth is the boss or Lourdes is the boss. Give 3 orders and using the imperatives, okay? And the other person answers, yes, boss, yes, boss. Okay. So okay. Let's do this. Me. Okay, teach. Me. Yes, boss. Yes, boss. Okay. Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, I think we use all. Mix, maybe. Uh-huh. I'm going to help you. To make the chocolate table. Yes? Hi, teacher. Hi. Let's see. This is the answer that you have. It's separate. Okay. Number 2. What do you have for number 2? We decided because I think maybe use mix. Mix. Okay. Mix all the ingredients. Uh-huh. Mix number 2. Okay. Yeah. Mix by the number 2. El mix se le va a repetir 2 veces, twice. Oh. O sea, estábamos con esa duda. Luego, vamos a usar dos. Ok. Ajá.
mix, assemble, form, label, check. Ajá, el resto está ok. Está bien lo demás. Brown, mix, assemble, form, label, and check. Yes, it's okay. It's correct. Okay, let's create the conversation. Preparemos la conversation. ¿Le mandamos esto por WhatsApp? No, not necessary. Not necessary. Okay, okay. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay, the next activity, guys, is conversation. Yes. ¿Y usted le daría una orden a Luis? A Luis. Ok. Le digo hello siempre. Hello, Miss Luis, Mr. Luis. Ponerle hi. Ok, vaya. Veo aquí una observación. Hi, una observación. Acá no me le pongan Miss, la M-R-S a Edwin, porque es Mr. Solo sería M-R. M-R, no más. R. Okay. La otra es Miss o Miss. Lo estoy digitando, teacher. Ah, ok. Misses. Ok. Hi, Luis. Entonces, Hi, Luis. Can you close the... No sé qué le puedo poner. No, es como una orden. No, es orden. No puede decir can you porque está diciendo... Puede. Solo sería. La orden, así como la de arriba. Complete this report. Allí dice, complete mm-hmm. este reporte. Es una orden. Okay. Open. Oh, teacher. Time is running. Check. Muy poquito tiempo. Ah. Okay. Hi, Liz. Move this there. Check this. Como mueve el escritorio. Ajá, move the desk. Sí, está bien. Move the desk. Oops. Move the desk. Okay, so how did you feel this activity? Easy, difficult, or so-so? Oh, funny. Funny, okay. Yeah. We don't finish. Finish? No, we don't finish. No finish yet. Okay. No. Okay, les faltó mucho, no? En algunos grupos, tal vez un par de líneas? Yes, teacher. Un par de líneas. Okay, so try to finish right now in your notebooks. Right now, just invent, you know. Then you tell me the answer. The conversation, okay. Creo que les. Okay. Yeah. Okay. Yes. Try to be creative. Vaya, y los que ya terminaron, who are the ones? Dennis, you finish. Yeah. Okay. Let me share the screen. Teacher, mm-hmm. I have a question. In imperatives, the verbs only that you share in the presentation, or no, you... There are more verbs. Oh, there okay. are more verbs. Hay más verbos. Estos son más o menos algunos ejemplos, pero... Si ustedes encuentran ahí otro verbo, por ejemplo, teníamos el ground, ¿verdad? Que podría significar tierra, decían algunos, suelo. ¿Qué otro significado le podemos dar? Aquí no puede significar tierra. Es cierto que el chocolate tiene color de tierra, pero no es tierra. Entonces, ¿significa, me dijo? Moler. Moler, ¿verdad? O como triturar, verbo. Escuché. Ajá, moler, triturar. Uh-huh. También significa a veces dry, secar. Pero aquí sería como ¿ah? Moler. Uh-huh. Ok. Como moler. Entonces, veamos. Aquí ustedes pueden decir ground the corn. ¿Muela el maíz? ¿No?
Yes. Mix the potatoes with the tomatoes. Mezcle los tomates con las papas. Con las papas. Ajá. For Brooke. ¿Me podría decir que podemos ocupar cualquier verbo con solo que no pongamos sujeto para que demuestre un imperativo? Exacto. Ajá. Uh-huh. Exacto. Un sujeto, ajá. Uh-huh. Okay. Sí, sujeto. Okay. Thank you, teacher. Okay. So, let's see. What is the answer for this activity? You have separate and then what is the other verb? What is the other verb? Check. Check. No, number two is check. Check. Are you sure? ¿Estamos seguros? No, mix. Ajá, es mix. Mix. El mix se les iba a repetir en dos ocasiones, ¿no? En dos. Ajá. Mix. Mm. Okay, then number three. Brown. Brown, very good. Brown. Next. Mix. Mix. Mix, ajá. Next. Assemble. Yes. Next. Form. Form. Yeah. Next. Label. Label. Next. Check. Very good. That is the activity. And the last activity. I'm going to select a couple of students. Let me see. I'm going to choose Dolores. Dolores. Who was in your group? ¿Quién estuvo en su grupo, Dolores? Only one, only me. Danis and you and I. Yeah. I was there too. Estuve por ahí un ratito, después me salí. Vaya, okay. Ah, really? So, Dolores and Danis, can you please role play your conversation? The conversation that you prepared? Yeah. Mm-hmm. Tell me. Yes. Okay. Okay. Hello, Danny. Hi, Dolores. Prepare the reports in these moments and check the list, review the mentioning study operations. Okay, sorry. I need order production, specific technical, or number of the machine. Okay, in this moment. Thank you. Okay, thank you. Very good, very good, excellent. Yeah. Thank you. Very good. Anayansi, and let me see. Anayansi, who was your group? Teacher, estábamos con Karina y Liz y Susana y no lo terminamos. No finish. Ok, pero no pueden demostrarnos qué es lo que tienen hasta el momento. Okay. Yo solo puse hi, Mr. Nelson. Y me contestan hi, Mr. Roland. Uh-huh. The car. Okay. No. Move the car. Mueve el carro. Okay. Ajá. Tenemos un imperativo. I have another example. Tell me. Uh-huh. Okay. The boss says, "Welcome to our company." And Alex says, "Thank you. I feel so happy." The boss should take some notes about the process. Alex says, "Of course, I'm ready. Make sure I arrive early." Yes, I. Okay, very good. Thank you. Excellent. Thank you, ladies. Después, si gustan, los que no terminaron se pueden contactar ahí, ¿verdad? Por el WhatsApp y se mandan lo que. En el caso acá del grupo, ¿verdad? Anaya sí tenía su parte y la otra compañera tenía la otra parte. Entonces pueden mandarse entre ustedes las imágenes ahí para que tengan la conversación completa. Y después la puedan practicar. Veamos, la última parejita va a ser Eduardo. Eduardo, who was your group? Eduardo. Eduardo, are you here?
he's running. Viene corriendo Don Eduardo, ¿no? ¿Lo escucharon correr? ¿Eduardo? Sí, ¿Eduardo? Bueno. Where are you, Eduardo? Okay. Maybe he's gone. Ya voy a pasar la asistencia la última vez, oigan. Ya voy a pasar la asistencia, don't worry. Veamos. César. César, no. Ok, a ver, voluntariamente. Uh-huh. Ah, usted está en el grupo. Edwin. Ok. No. Luis, Daisy. Ok. ¿Puede dejar de compartir para compartir yo la pantalla? Sure. Sí. Vos es Miss Sánchez. ¿Está Miss Sánchez? Yes. ¿Está? Hello, Miss Edwin, complete this report. Yes, of course. Hi, I can't in this moment. Make sure Lara do it. Yes, sure. I'm going to prepare a cup of coffee. Now? Okay, a cup of coffee now for not sleeping. Una tacita de café para que no durmamos. Okay. No, don't invent. No, solo vamos a pasar la asistencia la última vez y los dejo ir para que puedan descansar. Okay? So, let's see. Alfonso Antonio. Alfonso. Present, teacher. Okay. Ana Yancy. Present, teacher. Okay. Carmen Lisette, not here. César. César, not here. Claudia. Present. Danis. Present. Daisy. Present, teacher. Dolores. Present, teacher. Eduardo. Present. Edwin. Present, teacher. Fidel, not here. Flor de María. Present, teacher. Okay. Karina. Present. Lourdes. Present, teacher. Luis Armando. Present, teacher. Nelson Iván. Oscar Fernando. Not here. Susana. Okay, very good, guys. Thank you so much for being here. I'll see you tomorrow, 8 o'clock. Please be on time and check the material, okay? Chequean el material, students book, y también el forum para mañana, okay? So I'll see you tomorrow. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good evening. Good night. Alfonso se me queda. Teacher. Be careful, teacher. You too. Me siento así como los castigaditos. Ah, sí, porque no vino dos clases. No, pero ya me comentó que era por lo de su proyecto, ¿verdad? Ok. Bien, solo esperamos. Sí. Bien, ya salieron todos del room. Bien, estos minutos los vamos a ocupar para que usted me haga preguntas, ¿verdad? De algún tema que no haya quedado claro, ¿verdad? Acá usted es el que me pregunta. Lo vamos a hacer así en español para que le quede claro algún tema de interés. This one for no assistance.
the class. I can practice speaking. Yes, you can practice speaking. Can I ask you questions? Yes. I don't. No se me ocurre ahorita ninguna. No, I ask you questions and you answer. Okay, we are going to have a conversation. You want a conversation in English, right? Okay. Please. Okay. Please. Okay, Alfonso. Thank you. Let's see. What is your favorite color, Alfonso? My favorite color is and blue. Blue. I like blue. No sé cómo se dice. I like blue. Sorry. I don't. Pero para decir azul marino. It's like blue. Como celeste viene siendo, ¿verdad? O azul oscuro, oscuro. No, no, no. Azul celeste, más o menos. Pero no celeste. No celeste, ok. Light blue estaría bien porque está el light blue, que es celeste. Está el dark blue, que es el azul oscuro, así encendido. Y está el blue, que sería el normal. Ok, maybe the color in your shirt. El color de su camiseta. Yes. En la foto del perfil, ok. It's blue, dark blue. Okay, and let me see. What time do you go to sleep? At for a moment, 8 p.m. 8 p.m. you go to sleep. Okay, and then let's see. In the weekends, you go to sleep at 8 too. Okay, no, in the weekends, Saturdays and Sundays, what time do you go to bed? What time you go to bed? To sleep. Entendí a qué horas me duermo en la cena. Saturdays and Sundays. Ah, sábado y domingo. I don't 11 p.m. Different days. For example, on Sunday 10 p.m. 9 p.m. is como digo variado o diferente. It's different every weekend. It's different every weekend. Yes. Okay. It's different every weekend. Okay, very good. Do you like pets? Excuse me, what is pets? For example, dog, cat, chicken, mascotas. Mascotas. No, you don't like them. Okay. I don't know. Okay, you don't like it. Okay, very good. Let's see. Tell me a little bit about yourself. Important information about you. Information. About me? Yes. Okay. For example, voy a empezar con lo básico. My name is Alfonso Antonio. The first last name is Cabrera. I am 21 years old.
I work es para decir el trabajo, ¿verdad? Mm-hmm. I work. I work in company diferentes sectores de la empresa. Uh-huh. Different areas. Okay. For example, in areas arrendamiento de edificios. ¿Cuál eres? Sorry, say it again, please. Arrendadora de edificios. Ah, renting, building rentings. Building rentings. Mm-hmm. Yes, that is your work. Rentings. This is my work, correct? Okay. For example, I am, quiero ver, aplica, I am, or, sí, ¿verdad? I am operator of the machine. Mm-hmm. Operator of the machine is elevator parking machine. Okay. Okay, very good. Elevator of parking machine. Okay, very good. That's interesting. For job. Example, thank you. Number two, installer of the elevator. Mm-hmm. Okay. That's nice. Los elevadores normales los instalamos. We install the elevators. Mm-hmm. We install the elevators. We install the elevators. Okay. Do you like your job? What is your job? Trabajo. Do you like your job? Ah. Mm-hmm. Yes, I like my work. Okay, very good. Is there example, any other? Uh-huh. Yes, tell me more information. Yes, is an area and constructions. Mm-hmm. Para decir en distintos países. In different countries. In different countries. Una más. Para decir, son los dueños de. They are the owners of. They are. The owners of. The owners. Mm-hmm. The owners. Okay. They are the owners and Gigante Express. Mm-hmm. I don't know. Okay, very good. That's interesting information. Thank you. Thank you. This is the basics. Uh-huh, yeah, but you speak really good. Your speaking is really good. Thank you. Mm-hmm. What you need to do is, I'm going to give you a tip. Listen to more English songs. Study more vocabulary, mm-hmm. Music, study more vocabulary and practice in classes. Here, when I send you to the breakout rooms, practice with your classmates. That is a good activity and you improve your English. Yes. Okay, Alfonso, do you have something else to tell me? Algo más en lo que le pudiese ayudar, Alfonso? For moment, no, miss. Okay, are in the WhatsApp group. You are in the WhatsApp group. Sí, estoy en el grupo. Okay, very good. Voy a enviar el video en unos momentos, un video
como con más ejemplos explicativos de la clase para que nos sirva de complemento. Si algo no quedó claro, pues ahí les voy a estar enviando más material para que puedan revisar, ¿verdad? Como apoyo. Y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. ¿Okay? Thank you very much. Excuse me, I'm sorry. De esta semana no paso, la siguiente yo al 100. Ok, esperemos, ¿verdad? Que ahorita no le miento, estoy. Sí, es que el proyectito se suponía que terminaba la semana pasada. Uh-huh. Pero siempre surge algo. Sí. Y se nos extendió un poco, entonces realmente yo llego hasta el sábado. Ajá. Haciendo el trabajo que estoy haciendo. Uh-huh. Y a partir del lunes nuevamente vuelvo a mi... a la normalidad. Vida, por así decirlo, correcto. Uh-huh. Okay. Entonces voy a estar un poco más activo en eso. Ok, para very good. Regresar nuevamente a todo, sí, ¿verdad? Porque la asistencia y la participación es importante, ¿verdad? Pero sí, usted ya me comentó, yes, que se conectó ahí con los, se contactó con los compañeros de inglés corporativo, pues. Ahí pues creería yo que no hay ningún problema, pero sí es de ponerse más al día con las actividades, ¿verdad? Si comprende. No ha podido ver, digamos, la clase de ayer, quien no se hizo presente, puede buscarla ahí en la plataforma, ahí se sube, ¿verdad? Y también vaya contestando los foros para que no se le vaya acumulando el trabajo. Recuerde que ya se acerca el quiz de esta semana, entonces, ajá, si no ha quedado algo claro de la clase, pues ahí se van a ver los resultados, ¿verdad? Pero yo espero que en su caso no va a ser así porque su inglés es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, sí, mi recomendación es que tratemos de estar pendientes y hagamos lo posible por conectarnos, ¿verdad? Sí, 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 ayer porque por lo mismo que le comentaba, ya, no, ya, es mentira, las 8:10 quizás, no me recuerdo qué hora era. Uh-huh. Solo me recuerdo que agarré el teléfono, ya estaba acostado. Y en cuestión de lo que quizás hice un parpadeo, me cayó el teléfono en la cara, pero lo encontré ahora en la mañana. Se quedó dormido. Suele pasar a veces. Sí. Suele pasar. Entonces, ok, pues, Alfonso, no le quito más su tiempo. Have a good night and I'll see you tomorrow in class. Thank you, miss. Ok, you're welcome. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See you.